A este punto quiero llegar. En la actualidad o en toda su carrera, ¿qué protección han tenido los luchadores o cómo se han cuidado si en algún momento se lesionan? ¿Quién es el responsable de cubrir a ustedes, si hay algún seguro, hay algo? ¿O cómo le decían en ese momento cuando tenían una lesión? Porque sabemos que la lucha libre no es fácil, ser luchador no es fácil. ¿Y ustedes cómo se sentían respaldados ante esto? Mira, cuando estaba yo en el Consejo Mundial, yo me enfermé una vez nada más ahí, pero no de una lastimada, de un desgaste, porque yo luchaba diario. Entonces me dio algo que es como un tipo anemia, no sé, es algo así, y sueros y todo eso, ¿no? Y estuve 3 días encamado con sueros y vitaminas y todo eso. Bueno, pero ¿por qué era un desgaste? Porque luchabas diario. Viajabas para allá, viajabas para acá, viajabas para allá. Y todos mis gastos me los pagó la Arena México. Que yo tengo entendido, todos los que se lastimaron cuando yo estuve los 17 años por ahí así en la Arena México, todo lo pagaba la Arena México. Y actualmente lo sigue pagando. Que yo sepa, la Arena México te paga todo el tipo de lastimadas, ¿eh? Inclusive, Atlantis estaba lastimado, creo que lo acaban de operar, y la Arena México, creo que fueron... Si, no sé si fueron 300 o 350 mil pesos que pagó por la operación de Atlantis. Ya ves que andaba muy malo y ahorita pues está recuperándose, ahí va. Pero sí, la Arena México, AAA, sí te cubre también los gastos, que yo los chavos que he visto los ha operado, pero casi por lo regular que yo sepa, cuando estás, un ejemplo, cerca de Monterrey, por decir, te operan allí en Monterrey. Si estás en Guadalajara, te operan en Guadalajara, te meten en consultorios así, de donde estés. No es como la Arena México, que tienen ellos como sus doctores especializados, que te lastimas y llévalo para acá. ¿Por qué es eso? Porque tú te lastimaste en la Arena México, o a lo mejor en el Coliseo Guadalajara, o en Puebla, que es de ellos, y tráetelo para acá, boom, de volada, o tráetelo para acá, o en Guadalajara, no sé si tengan allá, pero ellos te cubren, ya tienen sus doctores ellos, o sus sanatorios. Aquí había un doctor muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, a ver si te me llega el nombre, que es el siempre operó a todos de las rodillas, a muchísimos luchadores, y todavía tiene su consultorio y hay donde operarlos. A lo contrario que AAA, pues se lastimó, el Consejo Instituto de Lastimas, fuera pidiendo una fecha, que yo sepa, pides una fecha prestada, que vayas a luchar, un ejemplo, a Toluca, y te lastimas en Toluca y no es función de ellos, que yo sepa, no te pagan. La historia del Pirata Morgan fue en aquel año del 92, donde se crea AAA, y todo, hay una desbandada impresionante del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero usted no se fue a la AAA. ¿Por qué? No, yo no me fui, pues porque no, yo estaba bien en la Arena México. Yo me empecé a acercar a AAA, a tener problemas, pero porque la Arena México estaba pasando por una situación de pocas entradas, ¿no? Obviamente porque estaba pegando AAA. Pero aún así, pues estábamos bien, porque la lucha libre tiene altas y bajas. Es como ahorita, tú ves la Arena México, está muy bien, aunque esté AAA. Tiene muy buenas entradas y obviamente va pasado y al ratito vuelve a bajar y sube y baja. Pero yo me salí por problemas, no con la Arena México, ni con Paco Alonso, ni nada, no con nadie. Yo tuve problemas con los programadores, que en ese tiempo era Javier Llanes y Masacre. Javier Llanes, ¿por qué? Porque Javier Llanes estaba en el trío de los Javieres, que era Javier Américo Roca, Javier Cruz y Javier Llanes. Y los Infernales les poníamos unas chingas, pero reverendas chingas. Y cuando era, y Masacre estaba del lado de los Intocables, que era Jaque Mate, Masacre y Pierrot, y también les poníamos una chinga a los Infernales. Entonces, cuando ellos estuvieron en programación, pues dijeron, ¿a quién nos desquitamos? Oye, quiero los Infernales. Ah, no, están ocupados. Y están ocupados. Y no nos daban trabajo, o sea, no nos vendían. Entonces, yo varias veces hablé con ellos, le digo, oye, cabrón, pues, ¿cuánto tiempo tienes? No he luchado, ya tengo casi 3 semanas y... Y no, ¿sabes qué? Me voy al norte. Yo lo mío, lo fuerte era el norte. Doña Lila Cavazos, iba yo con Doña Lila Cavazos, en paz descanse. Y ella me daba mucho trabajo en el norte. Le digo, ¿sabes qué? Apúntame ahí 2, 3 meses, me voy al norte.
Y dice, no, porque vas a entrar a la Arena México, el patrón te va a ocupar. ¿Y para cuándo? No, el próximo viernes. Y venía el viernes y no entraba, y el otro viernes y tampoco. Entonces, ahí fue donde yo me molesté, fui con el patrón, le dije que pues yo no podía estar trabajando así. Y pues él, yo creo que lo agarré en sus cinco momentos, pues enojado por lo mismo que estaba pasando. Y él me dijo, pues ahí están las puertas, si te quieres ir. Le dije, no, pues me voy. Y fue cuando me fui yo a la AAA.